De economía, vamos a conocer algo más de cómo van las cosas, economía y negocios, en la segunda economía del mundo y, según las proyecciones, en no muchos años también la primera. Hablamos de la República Popular China, damos la cordial bienvenida, es un honor recibir en Capital Radio al ministro consejero de China en España, don Yao Fei. Bienvenido, buenos días, don Yao Fei. Hola Luis, buenos días. Encantado, muchas gracias por la amable invitación a tu programa. Es un placer estar en esta entrevista. Y un saludo especial a todos los seguidores de tu programa. Muchas gracias, señor ministro consejero. Tenemos una pregunta muy reciente de esta misma mañana. ¿Qué está ocurriendo en China con las empresas tecnológicas? Porque hace unos días el regulador chino avisó de que serían necesarias nuevas condiciones para cotizar en mercados extranjeros. Y hoy hemos visto incluso sanciones a varios gigantes tecnológicos de China, como Didi, Alibaba, Tencent, varios, cito solamente tres, por prácticas que no estaban muy acordes con la política de compras, la política de fusiones. ¿Está el regulador estrechando el control de las empresas tecnológicas en China? Mire, Luis. Yo también he tomado nota de estas noticias sobre las sanciones que han impuesto las entidades reguladoras del gobierno chino a algunas de las compañías tecnológicas chinas que cotizan en el mercado extranjero. Creo que las entidades reguladoras chinas tienen sus razones porque han detectado una serie de prácticas irregulares en cuanto estas compañías recolectaban las informaciones particulares. Entonces, para defender o proteger la privacidad personal y los datos personales de los usuarios chinos, el gobierno chino ha tomado algunas medidas, ¿no?, para aplicar un mejor control a estas compañías. Y estas compañías han reconocido los problemas que tienen y están comprometidos a corregir estos irregularidades cuanto antes. Quiero reiterar que esta acción del gobierno chino, que no sea mal interpretada por los medios extranjeros, porque la cotización de las compañías tecnológicas chinas en el mercado extranjero es una cosa de ganar y ganar. Entonces, la política del gobierno chino de promover, de estimular a las compañías tecnológicas chinas a cotizarse en el extranjero será imparable. Muy bien, muy clara la respuesta, que agradecemos. Hablando de economía, escuchamos hace unos días al presidente de la República Popular China y secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, hablar de un ambicioso objetivo: duplicarla en el año 2035. ¿Cómo va a conseguirlo China? ¿A qué ritmo debe crecer anualmente para lograr este objetivo, señor Yao Fei? Muy bien, Luis. Mire, para finales del año 2020, China ha logrado cumplir las metas establecidas en el 13º Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Economía y del Desarrollo Social Nacional. Y el PIB nacional de China ya llegó a alcanzar a 100 billones de yuanes, eso equivalente a 14.7 billones de dólares americanos. La economía china ahora representa cerca de 17% del volumen total de la economía mundial.
Bien. Y este año la Asamblea Popular Nacional de China aprobó el 14º Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Economía y un programa de expectativas de largo alcance para el año 2035. Ajá. Según este plan quinquenal y este programa, hasta el año 2035, la economía de China subirá a un nivel nunca antes visto. El volumen total de la economía y el promedio del ingreso per cápita de los chinos subirán a un nuevo escalón. Teóricamente, si la economía china mantiene su ritmo, un ritmo de crecimiento de 5% anualmente, en unos 15 años se podrá duplicar. Ajá. Sin embargo, quiero invitar a todos a no solo fijarse en el ritmo de crecimiento, sino también en la nueva estrategia de desarrollo que está aplicando China. Ahora, según el señor Xi Jinping, presidente de la República Popular China, nuestro país se encuentra en una nueva etapa de desarrollo. Estamos aplicando un nuevo concepto de desarrollo, interpretado con 5 palabras, que son la innovación, equilibrio, verde, apertura y codisfrute. Ajá. Y estamos buscando un desarrollo de alta calidad. Entonces, quiero reiterar que para los próximos 15 años, lo que procuramos primero es un desarrollo de alta calidad. Al mismo tiempo, si logramos mantener el actual ritmo de crecimiento mayor de 5%, podemos tener la confianza en duplicar la economía para el año 2035. ¿Y cuánto depende, señor Zhao Fei, de que vayan bien las relaciones comerciales con el resto del mundo, con Estados Unidos y con la Unión Europea, para que este plan, este programa se cumpla? De acuerdo con este nuevo programa de expectativa para el año 2035, lo que buscamos es configurar una nueva estructura para la economía china, que tendrá como el círculo interno como su cuerpo principal y al mismo tiempo acompañado por una buena coordinación entre el mercado interno y el mercado externo. La economía de China ha dejado de venderse altamente del comercio exterior. Hace 2 décadas, esta dependencia tenía unos 60% de la economía nacional y por el momento ha bajado hasta 30%. Es decir, el mercado interno, la demanda interna, las inversiones internas de China están jugando un papel cada vez más importante en el desarrollo económico de China. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que tanto Estados Unidos como la Unión Europea y la Asociación de los Países del Sudeste Asiático, conocido como ASEAN con su abreviatura, son los 3 socios comerciales más importantes que tiene China. Ajá. El año pasado, a pesar de los impactos generados por la pandemia COVID-19, el comercio bilateral entre China y Estados Unidos registró un crecimiento positivo. El comercio con la Unión Europea también se ha desarrollado con estabilidad. Ajá. Y en la historia, por primera vez, China se convirtió en el primer socio comercial que tiene la Unión Europea. Ajá. Cuando ponemos énfasis en el papel que juega el mercado interno, eso no significa que China va a cerrar su puerta a los productos extranjeros, ajá, sino al contrario, vamos a buscar
tener una buena coordinación, una buena conexión entre el mercado interno y el mercado externo. Ajá. Y con esta nuevo concepto de desarrollo, nueva estrategia, la economía china va a ofrecer más y más oportunidades para las fábricas, para las compañías extranjeras. Casi se adelanta, señor ministro consejero, a la pregunta que le iba a formular a continuación, porque efectivamente los países están observando si China y le están pidiendo a China reciprocidad en las reglas que establece la Organización Mundial del Comercio. Es decir, que puedan competir dentro de China igual que se permite a las empresas chinas competir fuera de su país. ¿Ese compromiso de seguir con la apertura y de reciprocidad sigue existiendo? Mire, Luis, en los más de 40 años de la práctica de la reforma y la apertura, la clave de los éxitos alcanzados por China es la reforma y la apertura. Ajá. Esta es una política básica, fundamental, nacional de China. Ajá. Para China, solo la apertura puede generar el progreso, solo la cooperación puede traer una situación ganar y ganar. Cabe mencionar que en los últimos 3 años consecutivos, China ha celebrado con mucho éxito la Exposición Internacional de Importación. Se trata de la primera y la única exposición a nivel nacional de importación celebrada en nuestro planeta, porque la mayoría de los países tratan de aumentar su exportación al exterior. Y solo China ha celebrado esta exposición, esta feria de importación, ajá, de los productos extranjeros. Eso es una de las muestras de la política, de la actitud de China para abrir cada día más su puerta a los productos extranjeros. China es un país que tiene una población de 1.400 millones de habitantes, con una clase media económica de 400 millones. Se trata del mercado potencial más grande del mundo. Tenemos previsto que para la próxima década, la economía china ofrecerá una oportunidad de importación totalizado en 22 billones de dólares americanos a las compañías extranjeras. Ajá. Señor Zhao Fei, con su permiso, nos queda muy poco tiempo y no quiero dejar de formularle una pregunta importante. ¿Cómo van las relaciones entre China y España? Usted representa al gobierno chino en España. La relación entre China y España se han desarrollado felizmente en las últimas décadas. En el año 2005 establecimos la relación Asociación Estratégica Integral, ¿okay? Y el año 2017 nuestro presidente hizo una visita de Estado muy exitosa a España, ocasión en la cual ambos países publicaron una declaración conjunta señalando las áreas prioritarias para el futuro desarrollo de nuestra relación. El año pasado, los dos países mantuvieron una excelente cooperación, coordinación y solidaridad en la lucha conjunta contra la pandemia de COVID-19. En el futuro, vamos a consolidar todavía más esta confianza política mutua y vamos a apoyarnos continuamente en los temas que concierne los intereses núcleo de cada uno de los dos países. Y vamos a escuchar eso, señor ministro consejero de China en España, Zhao Fei. Le agradecemos esta conversación en Capital Radio. Sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis. Hasta pronto.